El año pasado tuvimos más de 150 millones de comentarios en redes sociales. Eso es porque el Día Mundial del Joven Adventista es el evento más grande de la iglesia. El Día Mundial del Joven Adventista permite a los jóvenes socializar y servir en sus comunidades para que puedan llevar personas a Jesús. De hecho, donde se celebre este día, debemos asegurarnos de que tenga un aspecto redentor. O sea, parte de esta iniciativa debe ser el llevar personas a Jesús para que puedan hacer una decisión en respuesta a los actos de amor que reciben. El método de Cristo es una guía paso a paso para compartir el Evangelio con otras personas, mezclándonos con la gente, mostrándoles simpatía, supliendo sus necesidades, ganando su confianza y ofreciéndoles seguir a Jesús. Podemos seguir el ejemplo de Cristo, de llevar personas al reino de Dios. Esto viene acompañado de mucha energía, entusiasmo y creatividad. Todo esto junto realmente ayuda a nuestros jóvenes a creer en sí mismos y a animarse a compartir la palabra de Dios, y cuando ellos hacen eso, están exaltando el nombre de Jesús. Cada año, jóvenes de todo el mundo usan este entusiasmo para alcanzar a sus comunidades. Cada Día Mundial del Joven Adventista tiene un objetivo que pueden usar para impactar vidas de manera práctica. Este año, nuestros jóvenes y adultos jóvenes son animados a adoptar otro objetivo maravilloso. Pueden adoptar a un recluso, cuidarlo y visitarlo. Pueden adoptar a un enfermo, cuidarlo, visitarlo en el hospital, establecer una relación. Se trata de conectarse. Pueden adoptar a un adulto mayor, pueden adoptar un gato o un perro abandonados. Mostrar amor y bondad. Tales cosas muestran el carácter de nuestra religión y el carácter de nuestra fe, de tal forma que cuando la gente nos vea en acción, vean que somos el pueblo de la Biblia y gente de acción. Dios nos ha dado una gran responsabilidad, un propósito de vida, y es compartir las buenas nuevas de Jesús con tantos como sea posible. Es un evento que reúne a mucha gente y tiene éxito porque nos involucra a todos. O sea, todos los jóvenes, todos los departamentos, todos los miembros involucrados. Es emocionante ver lo que podemos hacer cuando nos unimos por una causa. Glorificar a Jesús y poner a nuestros jóvenes a la vanguardia. Confiémosles responsabilidades. Confiemos en ellos con creatividad. Confiemos en ellos dándoles el tiempo y el día para que muestren los actos de Jesús. Por favor, piense cómo puede ser parte del Día Mundial del Joven Adventista. No importa su edad, usted puede compartir las buenas nuevas de Jesús. Ore para que todos trabajemos juntos en la iglesia para compartir la misión.